La CDMB requirió a la empresa transportadora que provocó el derrame de ACPM sobre el río Manco en el kilómetro 59 de la troncal central entre San Gil y Bucaramanga para que haga una recuperación ambiental del área afectada. Específicamente exigió la aplicación de un degradante al hidrocarburo en un área de 400 metros cuadrados que en su defecto retire el suelo contaminado y lo lleve a un sitio adecuado. La tractomula que se accidentó cerca del puente de Quebrada Seca llevaba 10.700 galones de aceite de combustible para motor de los cuales mil quedaron impregnados en suelo con cobertura vegetal y 9.700 galones discurrieron en el lecho del río Manco.